siempre me echas a perder la fiesta, ¿eh? Pero bueno, tienes razón. Pues sí. Es mejor evitarlas. Sobre todo a Fabiola. Pues sí, como que solo de verla se te ha de estrujar el corazón, ¿verdad? Me reconoció que su matrimonio sigue muy mal, tal como me lo dijo Isabela. Ah, ¿te lo dije? La vieja es bien dos caras. Yo lo sabía. Está mal. De verdad está mal. Siente que mi sombra no la deja ser feliz. Y lo peor es que... ¿Qué? Sigue con ideas suicidas. Ay, Julia, es puro jarabe de pico. No, es en serio, Yuna. Ya no tengo dudas de que es capaz de hacer lo que sea. Me dejó muy angustiada. Temo por su vida, de verdad. Estoy apostando a tu ingenuidad y tu bondad, mi querida Julia. Más te vale no fallarme. Más te vale. Diego, no pudiste verte más obvio, ¿eh? Que de plano sí se notó que de rápido. Muchísimo. Pero bueno, ¿qué importa si quedaste bien con tu amada, no? ¿Crees? Pues yo creo que sí. Ella se veía halagadísima con el detalle. Verónica, es que lo que yo quiero es que se dé cuenta que puedo ser su apoyo. No, no sé cómo explicarlo, hacerme necesario en su vida, eso quiero. Vas por muy buen camino, te lo aseguro. Oye, te aviso que mandé tu convertible al servicio. Digo, aprovechando que lo dejaste en la estación. Ah, sí, no pasa nada. Mientras uso uno de la fábrica. No pasa nada. Ay. Bueno, ¿qué onda, Diego? Soy José Carlos. Ah, ¿qué onda, José Carlos? Oye, hablé para ver si nos tomábamos una copa. ¿Cómo ves? Ves que no creo, ¿eh? ¿Cómo ves si nos encontramos en el bar que queda al lado de tu casa? ¿Ya sabes en cuál? Sí, sí, pero... Bueno, entonces ahí te veo. Bye, Diego. ¿Qué quería? Tomarse una copa conmigo. No le vayas a decir nada de lo que sabes, por favor. ¿De qué? ¿De que se burló de ti? Pues sí, ¿de qué más? Pues sí debería. Como que ya es tiempo de que alguien le ponga un alto. Pues sí, pero tú no vas a ser el que le va a poner el alto. Diego, por favor. A ver, es que vieron... No le digas nada. Yo lo único que quiero es olvidarme de eso, de él y de toda su historia. Tú finge demencia, no sabes nada, ¿sí? Te dejé recado con Mari. Querían saber dónde íbamos a comer, pero bueno, como no te reportaste, entonces me imaginé, pensé, ¿verdad?, que estabas muy ocupada. Sí, pues pensaste bien, sí, ah, porque claro. Sí, fue complicado. Ya sabes, con las cuentas y los bancos y las cuentas otra vez y los proveedores y había muchas entregas. Sí. No, de verdad. Pero ya te desocupaste. No. Es que, bueno, todavía tengo muchísimos pendientes atorados y pues yo creo que voy a estar hasta tarde aquí. Está bien, no hay ningún problema. Te dejo. Voy a estar en la casa esperando tu llamada por si te antoja salir a cenar. Sí, 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 claro que sí. Yo te hablo, ¿sí? Adiós. Ok, chao. 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 Bye. Bye. Chao. ¿Estás ahí, mija? Ahí voy. ¿Qué pasó? ¿No habías ido a la pensión a buscar a Poncho? Sí, pero como seguían trabajando, me regresé. ¿Y no te dijo a qué hora venía? No. Estuvo flojo el día, socio. A ver mañana cómo nos va. Sí. ¿Y ahora qué te pasa? No, nada. ¿Cómo nada? Traes cara de extremido, socio. Poncho, tienes que echarle el ojo a Connie. ¿Por qué? ¿Qué hizo ahora? No, nada. Pero hace un rato la vi muy platicadora con el cuate ese. Con Diego. ¿Con Diego? Pues la verdad sí se me hizo un poco extraño que me hablaras. ¿Por qué?
porque de cuando acá me hablas para invitarme una copa. Somos amigos, ¿no? Sí. Sí, sí, somos amigos. Oye, ¿por qué ya no has ido al antro? ¿Qué quieres? ¿Me pegó el amor? Dímelo a mí. ¿Ah, sí? ¿También te enamoraste? Sí, algo así. ¿Y la conozco? No, no la conozco. ¿Quién sabe, eh? ¿Quién sabe? El mundo es tan pequeño. No la conoces. Dame una pista. José Carlos, no la conoces. ¿Quién quita y si la conozco? ¡Que no! ¿Por qué estás tan seguro? ¿Por qué no te has acostado con ella por eso? Ey, ¿qué te pasa? Bájale. ¿Por qué esa reacción? ¿Sabes qué? Pensaba que podía manejar esta situación, pero no puedo. Permiso. Claro. Verónica. ¿Estás diciendo que el imbécil ese ha seguido viendo a Connie a mis espaldas? Yo lo único que sé es que ese hijo de papi va a lo que vaya, está acostumbrado a cumplir sus caprichos. ¿Estaban besando, sí o no? No, yo solo lo estoy platicando. Ah, menos mal. Pero la mirada de quiero la tenía el tipo. Y si a eso le sumamos lo que ya sabemos, que este cuate nunca respetaba a Connie, tanto que hasta se la quiso llevar a la mala, tú le abriste la puerta de tu casa y le diste una oportunidad, todo esto nos lleva a la conclusión de que... ¡Es un hijo de su...! ¡Sí! Tienes toda la razón. Y espérate, cuando venimos en el coche, le dije a Diego que quedaba más cerca pasar a dejar a Julia. ¿Y qué crees que me dijo? Que obvio no, que de ninguna manera... Querían estar juntos. Bueno, ¿dónde estás? Necesito platicar contigo. De Diego. ¿Diego? Acabo de tener una discusión con él y quiero platicarte. Bueno, ¿te veo donde siempre? Va. No puedo darle la divorcio. No podría soportar esa vergüenza. Por eso... prefiero morirme. Voy a quitarme del medio. Pero esta vez... para siempre. Florita, ¿de casualidad no trae mi camisa azul claro? Hoy no me toca planchar. Bueno, pues uno nunca sabe, Florita. Cero. Estoy hablando de la ropa, mi divinoso. Bueno, y si no plancho hoy, ¿entonces por qué trae esa canasta llena de ropa planchada? Porque la ropa que hoy no planché fue la suya, fíjese. ¿Se puede saber por qué la discriminación hacia uno? Pues le tocó al último, y ni modo. Se pasa para la siguiente tanda. Bueno, a ver, vamos a ver. ¿Está usted enojada conmigo? ¿Le hice algo? ¿O qué mosca le picó? ¿O todas las anteriores? El que anda picando es otro, pero de flor en flor. Y anda bien venenoso. ¿Yo? ¿De qué me está hablando, Florita? No se haga. Qué bien que anda de abejorro invitando a salir a todo el barrio. Pero para que se lo sepa, a mí no me interesan para nada los viejos rabo verdes, franjolinos y traidores. ¡Uy! ¡Permisito! ¡Au! ¡Au! ¿Pero qué hice? No. La demostración resultó ser de los productos que vende Julia. Imagínate la situación, estuvo extrañísima con Julia y Fabiola ahí. ¿Pero y eso qué? Digo, bueno, sí, sí es casualidad que hayan coincidido, pero pues no veo por qué sea tan extraño. No, sí, bueno, es que me refiero que ver a Julia ahí con todas nosotras, bueno, después de lo que pasó con Octavio, pues está raro, ¿no? Ay, ahora resulta que es nuestra gran amiga. Ah, bueno, no, bueno, eso sí, no ha de haber sido muy cómodo, ¿no? Pues también aproveché para preguntarle si no recibió otra carta anónima y qué crees. Recibió una esta misma mañana. Júramelo. Claro. Nuestro enamorado está muy inspirado últimamente. ¿Tú sabes si Julia está dispuesta a comparar sus cartas con las nuestras? Sí. Y yo creo que Fabiola también, ¿no? Bueno, la que no creo que quiera sea Vero, ¿verdad? No quiere ni verme. Ay, amiga, no digas eso. ¿Por qué no tratas de acercarte a ella? Ya intenté y fue mucho peor de lo que esperaba, así es que... No entiendo. ¿Por qué una discusión pudo terminar así, en ese rompimiento tan drástico? Oye, ¿qué hacemos con lo de la fecha de la reunión? ¿La ponemos ya de una vez o...? Doña Caro.
Con la novedad que ya puse a Don Chuy en su lugar. ¿Ah, sí? Le dije que ya me enteré que anda de coscolino por ahí y que conmigo no cuenta para nada. ¿Qué antes contaba? Porque si mal no recuerdo, tú y yo hicimos un trato, Flora. Ni tú y yo le íbamos a dar alas a ese sinvergüenza. Sí, pues por eso mismo le dije que conmigo pues ni a la esquina. ¿Seguro eso le dijiste? Pues sí. Así como no queriendo las cosas, le dio a entender que si va a andar de picaflor, pues que se olvide de mí. Bien hecho. Sí. Yo no voy a ser trofeo de nadie. Y si no le cae el 20, pues allá él, ¿no? Te felicito, Flora. Sí. Contra hombres como ese, todas debemos unirnos. Porque con ese tipo de conductas, los hombres ofenden a todo el gremio femenino. Sí, así es. Rufianes. Bueno, ¿qué pasó? Ahora que Vero está viviendo en casa de Octavio, ya me echó a Diego encima. ¿Cómo? ¿Quién sabe cuántos cuentos le inventó y ahora Diego no quiere ni verme? Pues tanto así. ¿Qué tanto le habrá hecho después? Pues no sé, alguna mentira, seguro. Sí, no, seguramente algo peor. A ver, ¿qué? Pues la verdad. Iker, por favor, estoy hablando en serio. Esa niña idiota me quiere dejar embarrado con todo el mundo. Ya, tómate eso y no te lo tomes tan trágico, relájate ya. Lo último que necesito es que esto se difunda y le vaya a calentar la cabeza a Nicole. Bueno, relájate ya, tranquilo. Ya lo intenté y no funcionó. Sabes que no te puede crear una peor fama de la que ya tienes, ¿eh? Bueno, eso sí. Oye, ¿pudiste preguntarle algo de lo mío? Sí, sí pude. ¿Y? Lo único que sé es que Diego está enamorado y mucho. Juro que no le dije nada, nada más que ya no me late su amistad, no me late su forma de ser. Pues sí, pero José Carlos va a pensar que fue por mí, es obvio. Perdóname, pero no lo pude evitar. Es que ya no lo puedo ver como antes, después de lo que hizo contigo y con tu mamá. Me resulta, no sé, asqueroso. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Y no te parece asqueroso enamorarte de la misma mujer que tu papá? Ya no pude terminar de averiguar. Creo que esa amistad, por lo visto, hasta aquí terminó. Tampoco es que eran uña y mugre. Bueno, pues no, pero nos conocemos desde chiquitos. Es incómodo y más me molesta porque todo es culpa de la chismosa esa de Verónica. A ver, ey. ¿Te estás haciendo ideas que está enamorado de Julia? Es que sí. Por favor, no seas absurdo. ¿Por qué absurdo? ¿Estás hablando en serio? Sí. Para empezar, Julia es la mujer con la que se iba a casar su papá. Ya lo sé, pero cuando te enamoras no te importa nada. Bueno, si es así puede ser. No sería el primer hombre que pierde la cabeza por una mujer ni el último. Supongo que ahora pues nos vamos a tener que quedar con la duda. No, pues Carlos, de ninguna manera, yo no puedo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Soy bajo. Por favor, Virgencita, ayúdame. No me vayas a desamparar ahorita. No me quites a Lalo del camino, por favor. Mejor, ayúdame para que mañana pueda hablar con él y decirle que ya tenemos... ¿Y decirle qué? ¿Que te vas a escapar con él? Yo no me pienso escapar con nadie. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hablar con él? ¡Contéstame! ¡Contéstame, Connie! ¿Qué estabas haciendo con Diego? ¿Y por qué todavía lo sigues viendo en mis espaldas? Perdón. Discúlpame, sí, no quise decir eso. Sí, es verdad. Es asqueroso que ame a la misma mujer que mi papá, pero no es algo que yo haya pedido. Yo sé que no es tu culpa, simplemente pasó. Así es el amor. Nunca sabes cuándo va a surgir y nace de quien menos te lo esperas. Mírame a mí. A pesar de todo lo que he pasado, aún siento cosas por José Carlos. Es que no debí de haberte puesto en evidencia. No importa. Los dos sentimos cosas que no debemos. Pero yo creo que me corresponde. Creo que Julia se enamore de mí y eso me hace sentir muy mal por mi papá. Tu papá va a superar lo de Julia antes de lo que te imaginas. ¿Crees? Sí. Si no es que ya lo supero. Así que tú
No renuncies a tus ilusiones. Perdóname, exploté contigo. José Carlos me saca de quicio de una manera que no sabes. Eres mi mejor amiga. La verdad es una pena que ese tipo te siga afectando tanto, ¿eh? Pero si lo hubieras escuchado, tratándome como si fuéramos los mejores amigos, preguntándome de mis amores, de quién me enamoraba o de quién no. No le dijiste nada. No. No, tranquila. No es cierto, Poncho. Yo no he visto a Diego. No te hagas, Connie. ¡Te lo juro! ¡No me jures nada! Lalo te vio afuera de la pensión platicando con él. ¿Lalo? ¿Lalo los vio? ¡Ey, qué lástima que no los vio yo! Porque le hubiera puesto una buena maraca a ese idiota. ¿Cómo se atreve a buscarte después de lo que te hizo? ¡Que no me buscó, Poncho! ¡Te lo juro! ¡No te creo! ¡No me jures nada! ¡Te lo juro! Ay, también me juraste que no lo habías visto, ¿no? Pero de nada te lo advierto, Connie. Si te encuentro con ese tipo, te juro que no respondo. No voy a dejar que un riquillo se burle de ti y te robe tu inocencia. Eso es lo más valioso que tú tienes, Connie. ¡Por Dios, no me digas eso, Poncho! ¡Una mujer no solamente vale por eso! ¡Tú sí! Tú eres pura y buena, Connie. Y no quiero que nadie se burle de ti. Es mi obligación cuidarte. Poncho, pero... ¡Prométeme que no lo vas a volver a ver! Sí. Te lo prometo. Oye, oye, perdón, perdón. Buenas noches. Buenas noches. Estoy buscando a Julia. ¿Podrías llamarle? ¿Y tú qué? Soy un buen amigo. ¿Nombre? Julia me conoce como el cobrador. Ah, no, él no. ¿Vienes a cobrarle? No, le vengo a cobrar, para nada, al contrario. Bueno, así ya cambia la cosa entonces. Bueno, la verdad me urge un poco. ¿Podrías llamarle? A ver, está bien. Aguántame y ahorita vengo, ¿vale? Gracias, gracias. Ahora sí, ¿cómo era? ¿Dónde lo apunté? Ay, Julia, qué bueno que te veo. Aquí estás. ¿Qué pasó, Bosco? Oye, te está buscando un cuate acá afuera. Dice que es un cobrador. Dice que no te viene a cobrar nada, ¿eh? No, al contrario. Y digo, pues, si te va a devolver lana, pues yo que... No, dile que no puedo verlo. No, no, por favor, dile que se vaya. Que no tiene por qué buscarme y que no quiero volver a verlo. Okay. Dile. ¿Qué pasó? Dice Julia que no quiere verlo. Que no tiene por qué buscarlo. ¿Pero cómo no voy a buscarla? Si es el amor de mi vida. ¿Cómo? Por favor, dile que me urge hablar con ella. Dile que la amo. A ver, espérame. A ver, ¿tú eres el tipo ese? ¿Por el que no se casó Julia? Sí, soy el mismo que la adora con toda el alma. Por favor, estoy desesperado. Por eso me urge hablar con ella. Bueno, a ver, espérame tantito. Voy a tratar de convencerla, ¿ok? ¿Ya se fue? No. Dice que te ama con toda su alma y que le urge hablar contigo, Julia. No. Pues eso me dijo. No, por favor, no, es que no puedo hablar con él. No debo. Caray, ¿y por qué? Dile que se vaya, que yo ya tengo una nueva vida en la que él no está incluido. ¿Así? ¿Así de plano? Sí, por favor, dile. Ok. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? Lo mismo, no va a salir. No puede ser. Qué pena, pero así me dijo, en verdad que no pude hacer nada. Ahí está Leo. Hola, Leo. ¿Iker? Sí, Leo, ¿cómo estás? Muy bien, Iker, ¿y tú? ¿Qué tal? Bien, gracias. Oye, ¿viniste a caballo? No, soy yo. ¡Ah, Bosco! ¡Eres tú! Leo, por favor, necesito que me hagas un favor. Iker. Oye, Bosco. ¿Qué? ¿Por qué no lo hiciste pasar? No. A pensar que todos los que vivimos en esta pensión somos igual de mulas como tú comprenderás. No, Leo, lo que pasa es que yo... ¡Arre! ¡Ábrele la puerta! ¡Órale! Perdón. Pásale. Gracias, estás en tu casa. Gracias. Te digo que... Gracias. Leo, no es por la educación. Báñate.
Gracias, por favor. Pasa, pasa, por favor, y que estás de tu casa. Gracias. Julia. ¿Qué es eso? Yo lo invité. Por favor, Julia, déjame hablar contigo. Regálame solo unos minutos, ¿sí? No tengo nada que hablar contigo. Con por permiso. Favor, Julia. Con permiso. Lleva esto a la cocina, por favor. Bueno, yo los dejo, con permiso. ¿Ya estamos solos? Sí. Toma asiento, por favor. No, Leo, gracias. La verdad es que creo que no tiene sentido que yo siga aquí. No entiendo. Es que yo quería hablar con ella. Necesito saber si... ¿Qué necesitas saber, Iker? Leo, ¿tú me podrías ayudar? Ay, no me lo tomes a mal, pero ella te pidió que te fueras. No, no es eso, es otra cosa. Una pregunta, ¿tú sabes si Diego, el hijo de Octavio, visita a Julia? Sí, viene aquí muy seguido. Yeah.